Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del final de Las Villamizar. Vamos a hablar del capítulo 72. Para este avance veremos que Isabela logra tener a su bebé. Esta tuvo una niña y la llamó Beatriz. Montenegro ya sabe que su propio hijo Julián fue quien lo entregó a él, ya que el documento donde lo inculpan solo pudo entregarlo su hijo. Veremos que Isabela le dice a Leonor que tienen que buscar a Montenegro y hacer justicia. Por su madre, por Carolina, por su hija y por todos además. Veremos que Leonor y su hermana capturan a un colaborador de Montenegro. Obviamente lo amenazan para saber dónde está Montenegro. Este les dice que Montenegro fue en busca de la partera del pueblo. Obviamente ellas van a sacar a Isabela porque este se puede dar cuenta, tienen que sacarle de ahí. Por su lado, el coronel no se rinde y está buscando por cielo y tierra a las Villamizar después de haber sido destituido de su cargo. También veremos que Federico en compañía de Julián van en busca de Isabela. Por su parte, Julián no sería capaz de aceptar de que su propio padre le hiciera daño a su hija. Tiene que ser capaz de matar a su propio padre para poder salvar a su madre y a su hija. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.